Descubrir una nueva técnica de manejar el teléfono en el frío. ¿Cómo es, mi amor? No voy a sacar las manos jamás, de manera. Está perro el frío, entonces pues nos protegemos con los guantes y para no sacar la manita y tocar el celular. No puedo escribir. Pues está complicado con la nariz escribir. Vamos caminando hacia el lugar que les estábamos contando hace rato. Son como 5 minutos de caminata ahorita en la zona en la que estamos. Les recuerdo que ya dejamos el viejo puerto, estaba muy frío hace rato y no pudimos andar caminando y demás. Solamente nos tomamos el cafecito y ahorita, bueno, pues el postre que ya les dije hace un rato. Va a estar bueno, no se despeguen, vamos para allá. Ok, amigos, después de una pequeña caminata, estamos a punto de llegar. Tienen que recordar que con frío se sienten como 20 cuadras y en realidad eran como 3. Así que vamos a ver qué tal. Vean nada más. Es este lugar que se ve delicioso. Ahorita les grabo por dentro. Se llama Rockaberry. Vas a necesitar ayuda, ¿va? Permítanme. Listo, amigos. Entonces, es Rockaberry. Es un lugar como de postres, de cheesecake, café también. Aquí hay mucho café, de pronto, evidentemente por el clima, y cafeterías en todos lados, en cada esquina. Hay muchas recomendaciones, pero bueno, las que les hagamos aquí, o a los lugares que visitemos, mejor dicho, les vamos a dar alguna valoración para ver si se las podemos recomendar o no. Vamos a grabar el lugar. Rockaberry. Bastante, bastante chido. Igual les voy a poner las indicaciones de en qué lugares están y todo para que vean. Vámonos para dentro. Amigos, listo, saliendo de Rockaberry. Muy bueno, la verdad es que bastante, bastante bueno. Pedimos unas malteadas, sorprendentemente, y aunque ustedes no lo crean, con este frío pedimos malteadas. Café ya habíamos tomado en otros lados, como les decía hace rato, hay mucho café por aquí en Montreal. Así que, bueno, decidimos cambiarlo un poco, nos recomendaron las malteadas y nos echamos una malteada de chocolate, una de caramelo y cheesecake. Probamos el cheesecake de Oreo y también el cheesecake de caramelo. La verdad es que el de caramelo es el mejor. El de caramelo está buenísimo. No duden en venir aquí a Rockaberry. Es también una cadena, hay varios en Montreal, pero bueno, este es el que está en la zona de Griffintown. Está bastante bien de distancias y todo, del metro y demás. Entonces podrían venir a Rockaberry en Griffintown, aquí en Montreal. Disfruten del cheesecake y de las malteadas. Buenísimo. Vámonos a seguirle. Vamos a ver qué depara esta noche, a dónde vamos a ir. Y si no, bueno, pues ya les tengo más cositas y recomendaciones para mañana. No sé qué va a ser, qué es lo que vayamos a hacer el día de mañana, pero iremos organizando. Delicioso, pero este frío no es normal. Está potente, vámonos.
y amigos, parecemos retrato porque nos ven vestidos igual, Les, pero solamente la chamarra y los gorros. Quería decirlo. Quería aclarar que solamente es el cuello y el gorro. Y la chamarra. Lo de abajo sí nos lo cambiamos, lo prometemos. No parece, pero sí, nos gusta bañarnos. Vamos a caminar un poquito y, bueno, vamos hacia el camión. Acompáñenos. Amigos, actualización, hay que ver en el letrero qué dice, 400, ¿qué? 715. Ok, ¿sí es 400 algo o 46, una cosa así? Actualización. No es tan complicado subirse al metro y al camión, pero como está todo cerrado, no están usando las rutas habituales. Entonces tienen que fijarse bien si está la parte del centro cerrado, en dónde tomar su camión para regresar. Fíjense bien. Mientras tengan, como les decía, en Google Maps y demás, fíjense en dónde puede haber alternativas de camiones, porque hay varias rutas que los pueden llevar a su destino. Entonces, chequen tiempos y demás. Y nada, pues van a caminar un poquito, porque si les toca que está cerrado, cambian las rutas. Entonces, amigos, no se desesperen. Es sencillo, pero se puede complicar un poco. Les voy a poner aquí esta esquina que está espectacular. Cuando menos caminar por aquí es impresionante y todo está increíble. Entonces se pierden, pero bueno, si tienen tiempo es una buena perdida. Si van con prisa, ya no tanto. Amigos, se nos acaba el viaje, ya estamos en el aeropuerto, estamos por regresar ya a México. La verdad hay muchas cosas que creo que no les grabé, un montón de cosillas, restaurantes, quizás reviews o reseñas de algunos lugares, lo que me gustó, lo que no me gustó, si me gustó o si no me gustó y demás, muchísimas cosas, pero bueno, increíble, la verdad la pasamos súper, espero que hayamos grabado cosas chidas, espero que el video quede increíble. Seguramente cuando estén viendo esto, pues ya va a estar todo editado y arriba. Y pues que espero que haya quedado bien y que haya grabado todo lo necesario para que lo disfrutaran. Nada, pues estamos a punto de abordar, un poco tristes porque le estábamos pasando muy bien y queríamos quedarnos más tiempo, pero ahorita les sigo documentando un poquito de qué pasa en el aeropuerto. Vamos a buscar algo de cenar, que también ya es tarde y cierran todo temprano. Y una reseña más de qué cenar tarde en el aeropuerto. Amigos, como al parecer este video y este vlog va a ser de comida y de recomendaciones de lugares, tengo que decirles que nos paramos ahorita en el aeropuerto a cenar algo. Son casi las 10 de la noche. Estamos agarrando un vuelo de las 11, entonces ya casi todo está cerrado. Es complicado encontrar lugares para cenar algo, para tomarte un café, un refresco, algo. Refrescos sí, hay como varias tienditas que siguen abiertas, cierran como a las 10, 11, para que lo tengan en cuenta, pero restaurantes es complicado. Y nos topamos con un Second Cup. Siempre salvándonos. Siempre salvándonos. Ya habíamos hecho un pequeño videito en Montreal haciendo la prueba y como el taste del wet chocolate. Y yo había dicho que había sido mejor la primera vez, pero ahora, amigos, tenemos una sorpresa. Ahora nos ofrecieron chocolate blanco helado, así que vamos a hacer la prueba. No existe en la carta, ojo, esto fue un invento que nos ofrecieron aquí. Fue como de, sí, lo podemos hacer, si se les antoja, pruébenlo. Así que vamos a hacer la prueba. Como les digo, esto es, al parecer, un blog de comida por Montreal y de bebidas. Aquí ya tenemos chocolate blanco caliente. Este sí, el típico. Yo sé que les había dicho que no era tan bueno, pero la neta, me arrepiento. Sí, sí, era bueno, sí era bueno. Buenísimo. Es que lo probé y como que dije, lo recordaba mejor. Ay, a mí me encanta. Pero no, sí es bueno, sí es bueno. O sea, sí pruébenlo, sí vale la pena. Ya, ustedes decidan, pero sí es rico. Y ahorita vemos qué tal está el chocolate blanco frío. Y de comer pedimos también dulce y salado. Dulce fue un chocolatín, que es pan dulce relleno de chocolate, literal. Y un sándwich que es de
jamón con queso, todo de Second Cup. Gran lugar, gran lugar, gran lugar. Y bueno, pues hay sucursal en el aeropuerto, así que si andan por aquí se les antoja, dense. Igual hay un montón de cosas, ya les había yo grabado, pero el menú es como súper extenso. Tienen hasta helados, sundaes, helados, de todo. Así que bueno, a ver qué tal sale el invento. Amigos, llegó. Llegó el chocolate blanco el frío. Vamos a ver la reacción. ¿Sí? Está muy bueno. Amigos. ¿Pasa prueba de fuego? Súper sí. ¿Prueba de sabor? ¿Prueba de todo? Me encanta. A ver. Ay, me encanta, pruébalo. Vamos a probarlo. Ojo, no está en la carta, recuérdenlo, no está en la carta. No sé si vayan a un second copy y lo pidan, si se los hagan o lo digan. Probablemente sí se los hagan porque no está tan complicado, simplemente es ponerle hielos y hacerlo frío. Es 20 veces mejor quizás. Los dos son buenísimos, los dos son buenísimos, los dos saben muy bien. Sí está rico como refrescante. ¿Verdad? Sí, sí está como, si hace calorcito está bueno. Tal vez te lo cambie. Si hace frío, que generalmente hace frío. Oye. Pídenlo caliente, pero las dos versiones son increíbles.